Hola amigos, bienvenidos a otras miradas. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Gómez, que es la responsable del proyecto Diversitas, y ella está aquí hoy con nosotros para contarnos exactamente en qué consiste este proyecto. Rocío, bienvenida, muchas gracias por haber acudido a nuestro programa. Buenas noches, María, muchísimas gracias a vosotros por, por acogernos. Bueno, cuéntanos exactamente en qué consiste el proyecto Diversitas, que además te has traído el, eh, la representación gráfica un poco de lo que es, para que nos cuentes y que sepamos exactamente lo que es. Bueno, pues el Movimiento Diversitas eh, es un proyecto social que pretende favorecer las políticas de inclusión social, educativa y laboral de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. En este caso, nosotros trabajamos, el grupo de entidades de CAP, con un tipo de persona que está en este tipo de, de situación de vulnerabilidad, que son personas derivadas de su condición de discapacidad intelectual. Pero es cierto que no nos gusta utilizar eh, esa, esa palabra, ¿no? O sea, nosotros hablamos más de personas, de capacidades y, en concreto, de una palabra que se llama especificidad. Puntos fuertes y puntos débiles de las personas. Pero bueno, derivado de esta situación y de estos objetivos personales y de los derechos fundamentales que tienen estas personas, se crea el movimiento Diversitas. Uh -huh. Y este es como mi compañero. <laughs> lo llevas a todos sitios. <laughs> a todos los sitios, porque es la representación de, de lo que es el movimiento y sobre todo el sello y el valor que tiene el sello. Eh, a través de este movimiento pretendemos que la sociedad eh, se añada a, a este recorrido de, de acciones que permiten una sensibilización sobre esas figuras, ¿no? sobre las capacidades de las personas, cómo estas personas también tienen unos derechos eh, fundamentales, cómo tienen unos objetivos personales y cómo tenemos que romper un poco con esa dificultad, esa, ese estereotipo que tenemos sobre la persona y no, y no entenderlas así, sino como cualquier persona que quiere conseguir sus objetivos personales. Pero bueno, pues a través del movimiento generamos muchísimas acciones y hacemos un llamamiento a, a toda la sociedad para la participación. Uh -huh. Es como un puzzle, ¿no? Me comentabas antes. Es un puzzle, un puzzle que se, que se mueve, se deshace, a uh -huh. ver, permitirme que lo que pretende en este caso es intentar que todas las personas, el yin y el yang, la generación del movimiento, ahora uh -huh. parece que, que el, puzzle, no quiere, no me, el, el compañero no, quiere no, me quiere, <risa> <risa> no me quiere ayudar. Bueno, entonces, bueno, como veis, el puzzle lo que hace es, eh, hay una estructura fija que es el valor que tenemos dentro de este movimiento, uh -huh. todos los valores sobre estos objetivos personales y sobre las capacidades de las personas, y el resto de la sociedad tenemos que participar para que al final se consiga el objetivo general. Si no hay empresas, si no hay personas, ciudadanía que entiende el valor de la diversidad, que entiende el valor de la, de, de la sensibilización sobre las capacidades de las personas, este eh, tipo de personas que tienen estos derechos no consiguen sus objetivos personales. Entonces somos un todo, un todo que, que uh -huh. forma el objetivo final. Ahí estamos todos representados. Toda la sociedad, toda la sociedad, y por eso el movimiento se genera con esa palabra, movimiento de diversitas. Si no existe el movimiento de toda la sociedad, no hay un cambio. Y nosotros queremos un cambio social para la inclusión social de todas las personas. No solo las personas con discapacidad intelectual, sino en general cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Uh -huh. Bueno, este movimiento, tú has dicho antes que pertenecéis a CeCap, a la Federación de Asociaciones de, de Discapacidad o de personas con con algún tipo de, de capacidades diferentes, pero cuando nace diversitas? ¿Hace cuánto tiempo os dais cuenta de que esto es necesario? Bueno, como tú bien has dicho, Celia, somos un grupo de entidades que se llama Grupo de Entidades Sociales de CAF, que trabajamos con eh, personas y con sus derechos fundamentales, a través del grupo y a través de las herramientas que tenemos, como por ejemplo puede ser Fundación CIES, que pretende uh -huh. pues, esa responsabilidad social, promover la responsabilidad social de la sociedad. Eh, Futurvalía, que pretende ampliar las posibilidades de empleabilidad de nuestros chicos. El servicio de capacitación, que trabaja a través de sus objetivos personales, Vida Independiente, tenemos muchísimos chicos que están viviendo independientemente actualmente en, en toda la zona de Toledo, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel social muy importante. Y luego tenemos una herramienta que para mí es la fundamental, es mi niña, ¿no? Eh, que es la entidad prestadora de servicios a la juventud C.K. Joven. Uh -huh. C.K. Joven trabaja con habilidades sociales y comunicativas, y sobre todo con la participación activa de lo que es la juventud. Y vimos que era necesario que a través de uno de esos objetivos, que es la participación, el cómo hacer el llamamiento a la sociedad para que participara. Y así nació el movimiento de Diversitas en 2011. Uh -huh. Un recorrido lleva, eh, de, por lo menos son siete años, siete años de recorrido con diferentes ediciones, y, y lo que pretende a través de estas ediciones es aumentar esta participación de, toda, de todos los agentes que están alrededor de la sociedad. No solo los ciudadanos, que es muy importante, no solo agentes como, por ejemplo, el ayuntamiento, eh, que es muy importante para hacer el llamamiento a la ciudadanía, como, por ejemplo, la obra social La Caixa, que es nuestro principal financiador y el que apuesta por esa reclamación de, de, de los derechos fundamentales de las personas, o la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino un llamamiento también a nuestros principales canales de comunicación, que en este caso, ya que es un movimiento y es un movimiento que por los talentos de las personas, quienes son? Los artistas. Ajá. Los artistas, la promoción de estos talentos y cómo ellos, a través de su figura, a través de su recorrido, pueden hacer ese llamamiento a la sensibilización de la sociedad. Entonces, bueno, aparte, aparte de, del movimiento, tenemos diferentes líneas y en este caso tenemos tres ejes fundamentales. Por un lado, Diversitas FES, que ha sido como nuestro proyecto estrella. Uh -huh. Desde hace dos años llevamos eh, de, realizando esta línea. Y, y ha sido algo muy importante porque eh, a través de estos agentes más institucionales como puede ser el ayuntamiento de Toledo nos ha permitido hacer un corpus inclusivo como el movimiento de diversitas ha incluido se ha incluido dentro de esta fiesta ta tan importante para para los toledanos y, y toledanas eh, de, de esta comunidad. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a través de ese corpus inclusivo hemos eh, llamado a artistas nacionales como puede ser Ofunquillo, Sober, eh, Capitán Cobarde, han venido Celtas Cortos durante todo el recorrido y ellos han hecho pues esa captación. Oye, yo soy esta figura, yo tengo este valor añadido sobre este proyecto porque creo en la capacidad y los talentos de las personas y quiero participar en este proyecto. Por eso ellos ya una vez que entran dentro del movimiento están dentro del sello, son sí. sello de movimiento diversitas. Uh -huh. Luego, por otro lado, tenemos un certamen que se llama Certamen Talento y que para nosotros también tiene mucho valor porque muchas veces los talentos de las personas se ven eh, evocados a, 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 a estar apartados por determinadas dificultades y no podemos caer en ese error. Todo el mundo tenemos talentos y debe haber otros agentes que promuevan esos talentos. Por un lado, intentamos captar talentos de aquellas personas eh, que puedan tener esos puntos fuertes y esos puntos débiles ¿no? y, y que nosotros podamos apostar por, por esa promoción de su talento. Entonces, tenemos varios chicos en nuestra entidad. Que, que pues, por ejemplo, Angelillo, que es rapero, eh, Raúl Polo, que es cantautor con su guitarra y su poesía, Antonio Machado, o Chabeli, que simplemente es nuestra artista pintora, que en cada concierto pues, hace unos cuadros maravillosos que, que podéis ver dentro de, de la página y el recorrido que lleva. Entonces, el certamen de talento va a poder permitir que cualquier artista a nivel nacional cuelgue su vídeo sobre uh -huh. un talento, lo pueda colgar y nosotros intentar promocionarlo. Y por otro lado, también intentamos hacer una línea de crowdfunding, de responsabilidad social. Cualquier persona puede apostar, puede apostar y apoyar. Puede apostar a través de una aportación económica al movimiento y a los objetivos personales eh, de los chicos. Puede hacerlo a través de su propia participación, a través del proyecto Movilizatead, que es una app que permite la, eh, poder realizar acciones de voluntariado, o simplemente con un proyecto que se llama Comercios Responsables, que es maravilloso. Estamos intentando que los ciudadanos de Toledo apuesten por este proyecto y a través de su figura, de su recorrido, esta calle ancha que tenemos maravillosa, que puedan estar incorporados al sello. Porque para nosotros todos los agentes tienen un valor añadido, o por lo menos, desde mi figura personal, no solo laboral, cualquier persona que apueste por, por la diversidad de otra persona o por ayudar a otra persona que está en riesgo de vulnerabilidad, su figura tiene un valor añadido. Entonces, bueno, pues intentamos también dar esa visualización a estas personas que apuestan por este movimiento. Además, todo junto con la juventud, porque es verdad que ahora mismo mmm, cualquier joven eh, ve un, un sello de, de calidad, diversitas, y parece que le atrae más, ¿no? Es, es todo. Bueno, hemos sabido coger los puntos fuertes, ¿no? Diversión, <laughs> porque hacemos movimiento, música, y luego, bueno, que es que los jóvenes actualmente, y, y yo que soy un poco referente de, de lo que es CK Joven, tenemos muchos intereses y muchas motivaciones. Parece que el joven está un poco evocado ahí a una situación de pasividad, pero no es real. O sea, el joven quiere formarse, el joven quiere participar y el joven quiere disfrutar. Y es también uno de nuestros principales objetivos para nuestros chicos, es decir, cómo puedes participar, cómo puedes disfrutar y cómo te puedes formar. Entonces, en este caso, si al final tenemos conciertos... Tenemos cachondeo, flasmo, pasacalle, charangas, batucadas. Eh, la gente se ve muy atraída, muy atraída y encima muy atraída a un objetivo social. Porque no solo nos quedamos con que es diversión, sino que es que al final tu participación, tu imitación, tu. Tu sensibilización está haciendo que otras personas que no han decidido estar en esa situación, porque no. nadie decide estar en determinadas situaciones de exclusión social, puedan tener mayores posibilidades y mayor eh, probabilidad de poder tener éxito respecto a sus objetivos personales. Y se ve, se ve luego el reflejo y los resultados. Porque al final nuestros jóvenes cuando participan ya no les ven como esa figura de dificultad o incapacidad. No, ya no es eso, ya hemos roto con eso. Ya es cualquier joven que participa con el interés y con el objetivo que tiene cualquier joven de la ciudad de Toledo. Mm -hmm. Sobre todo también favorecer el ocio inclusivo, que es una de las demandas que hacen siempre en reiteradas ocasiones todos los, todas las asociaciones de personas con discapacidad muy importante muy importante sobre todo porque vemos que, que al final pues esos estereotipos que tenemos sobre nuestros jóvenes sobre sus intereses no es que ellos no quieren no es que no no es real o sea, muchas veces tú te ves a no querer algo por la situación que has vivido entonces esa participación que ellos quieren tener y aparte que, que nosotros que somos mucho de movimiento CCA joven eh, nos encanta nos encanta ver cómo a lo mejor un joven no tiene un primer interés por miedo y cuando ya vive una experiencia exitosa en dos ocasiones, eh, el, el, le florece. Le florece esa vitalidad de, de juventud, de querer participar, de, de sentirse vivo. O sea, la pertenencia a un grupo para nosotros es, es de vital importancia. Y el resto de la sociedad, en nuestro día a día, lo vemos muy normalizado pero todos hemos estado en casa un domingo por la noche tarde y he dicho oye ahora no tengo nada que hacer y, tal, uh -huh. y te sientes no te sientes realizado ¿no? entonces uh -huh. es necesario que podamos crear esas esas oportunidades de poder sentirse enriquecido y, y el derecho fundamental que al ocio y tiempo libre y el sentirse perteneciendo a un grupo tener un grupo de iguales es un derecho que podemos que tenemos y que debemos tener todas las personas uh -huh. al final todo gira en torno a la sensibilización y a la concienciación a todo el mundo a toda la sociedad de que bueno que hay personas con discapacidades o con capacidades diferentes que que están y que tenemos que contar con ellas. ¿La sociedad es? ¿Tú crees que estamos sensibilizados o que estamos camino de ello que todavía queda mucho por hacer? Todo, todo empieza en un, en un inicio siempre y, y todo tiene un recorrido. Entonces, bueno, nosotros luchamos por ese recorrido y porque ese recorrido también sea una experiencia exitosa para las personas que tienen esa situación de vulnerabilidad. Es cierto que muchas veces mmm, toda la sociedad, incluyéndome yo dentro de mis inicios, eh, parte de, de unas ideas preconcedidas sobre las personas que no son reales pero eso no, no es que sea un error sino es que venimos eh, aprendido nos si tenemos un aprendizaje erróneo sobre eso que, que no somos causantes nosotros pero lo que sí que somos causantes es de no promover el cambio de no ser proactivos ¿no? entonces uh -huh. cuando ya hay determinados proyectos que te invitan o que te incitan a poder participar eh, yo creo que la sociedad sí que sí que se interesa y sí que quiere producir ese cambio y lo vamos viendo día a día pero es cierto que Todavía no, nos cuesta un poco. Nos cuesta un poco ver a esa figura eh, de persona de, de en riesgo de vulnerabilidad y no sentir un sentimiento de pena uh -huh. o no sentir una solidaridad errónea, ¿no? porque no, no, nosotros no queremos un, un favoritismo, no queremos una discriminación positiva, sino que lo único que queremos es que tratemos a las personas de la misma manera que te quieres que te traten a ti que te ofrezcan la ayuda, que, pero de una manera normalizada, ¿no? entonces bueno para nosotros es un, un éxito, un éxito que cuando salimos por ejemplo a, a cualquier restaurante de Toledo en un primer momento cuando los chavales van a pagar o cuando tienen que pedir se dirigen a la figura, ¿no? que, que ven normalizada ¿no? como la figura de referencia y luego cuando ya nosotros eh, marcamos nuestra estrategia profesional <laughs> que, que no te la, no la voy a decir para que luego no se note mucho, cuando tú marcas tu estrategia profesional, pues ya el camarero se da cuenta o la persona se da cuenta y se dirige directamente a la persona, y la segunda vez que vas, ya no hace falta que yo vaya, sino uh -huh. que ya directamente le dan ese empoderamiento al joven, porque él tiene la capacidad. Yo simplemente soy el canal y el filtro de mostrar la capacidad de esa persona. Entonces, uh -huh. bueno, es, es maravilloso porque la sociedad yo creo que sí se quiere involucrar y, sobre todo, porque en un futuro no sabemos si en cualquier persona podemos estar también en ese riesgo de vulnerabilidad, que es lo importante, ¿no? El concienciar que, que esa situación no es única de una familia, no es única de una persona y que tú no decides, sino que por diferentes motivos estás en esa circunstancia y todo el mundo tenemos que ser no solidarios, sino que tenemos que tener un compromiso respecto a esa circunstancia. Uh -huh. Además, ya no solo el hecho de que a lo mejor te pueda pasar cualquier cosa, es que al hacernos mayores, todos somos eh, futuros discapacitados, uh -huh. vulnerables, con movilidad reducida, por lo menos. Vulnerables, cualquier uh -huh. persona, probamos muchísimas circunstancias, eh, en la tercera edad, eh, cuando una persona se queda embarazada, eh, cuando uh -huh. tienes un accidente de tráfico y simplemente vas en muletas, y ahí es cuando vas viendo un poco la dificultad que día a día te encuentras. Y aún así no es del todo real, porque tú pasas por eso, por un proceso de tiempo. no uh -huh. eh, Hay un inicio, hay un fin, y sí que sientes una cercanía, pero, pero no es real, porque tú al final los chavales tienen un recorrido de vida para siempre. Entonces sí. eh, tenemos que ir llamando puerta a puerta e ir concienciando sobre todo por, por la normalización, o sea, inclusión, que la inclusión es simplemente que tú des la respuesta a cualquier persona. Ya estamos nosotros aquí para poder facilitar esa respuesta, uh -huh. para poder tener una equidad. no porque cada uno nacemos con, con unas condiciones de vida, yo, yo hago equidad, equidad y te doy los apoyos para que estés en las mismas circunstancias y, y, y posibilidades para poder alcanzar tus objetivos personales. Porque es que somos nosotros los propios, los supuestamente normales, los que en un primer lugar hacemos como un poco de rechazo cuando vemos a una persona, pues a lo mejor con discapacidad intelectual, es como, a ver, como, ¿qué va a pasar? ¿Es agresivo o no es agresivo? Sí. Tenemos muchísimos prejuicios en todo esto. Incapacitamos un poco, pero Ajá. por desconocimiento. Es un desconocimiento... A ver, tenemos que hacer una concienciación, pero tampoco tenemos que hacer una, una crítica, o sea, uh -huh. porque no, no, no llegamos a ningún sitio sin a, criticando, o, o no tanto criticando, sino juzgando esa acción, sino que yo lo que quiero es darte el modelo positivo y el modelo ideal para que tú luego puedas eh, eh, ejercitar o imitar ese, ese modelo. No, no intentamos que nadie se sienta ofendido, simplemente el darte las estrategias, porque el desconocimiento es lo que no te permite. La inseguridad es, es lo que te permite equivocarte. Cuando yo te doy seguridad de que lo que estás haciendo está bien y que es muy fácil, simplemente ser como tú eres, o sea, sí. igual que tratas a un amigo, tratar a un joven, igual que tú estás en un empleo y ayudas a, a un compañero de trabajo, el que ayudes a este a compañero de trabajo. Y aparte que el éxito de sus objetivos personales no está en nosotros, no está en el grupo de entidades, no está en las herramientas. Nosotros somos, como te digo, pues un, un canal, un filtro, un puente. Un filtro, sí, un puente. Sí. Eh, el, el éxito está en ese apoyo natural que da la sociedad, porque esta herramienta o este, o este grupo Ojalá en un futuro tendamos a desaparecer, ¿no? O sea, no exista la necesidad para poder dar la respuesta, sino que la sociedad en sí, cuando una persona se monta en un autobús y necesite un apoyo, que cualquier persona de una manera normalizada se lo ofrezca, sin incapacitarle ni sobrecapacitarle, sino simplemente que le ofrezca ese apoyo natural. Además, todos ellos se van a convertir en nuestros futuros adultos, igual que ahora los jóvenes, el movimiento de juventud que luego en un futuro será quien a lo mejor tenga que tomar la decisión o hacer la firma en un papel. Claro, y, y aparte lo estamos viendo ya ahora mismo, o sea, el recorrido que llevamos... Eh, bueno, porque determinadas herramientas llevan un poquito menor de recorrido, pero el grupo de entidades de específicamente el servicio de capacitación de CAP, lleva 10 años. Entonces, ahora vamos viendo la respuesta. La respuesta de personas a las que has confiado y has puesto en una situación de sus objetivos personales, y ahora están dando la respuesta. Jóvenes que están participando en un proyecto como Movilízate, que es de voluntariado, ayudando a otras personas externas a la entidad. Entonces, dices, madre mía, esa persona que considerábamos que estaba en riesgo de vulnerabilidad por su discapacidad intelectual, ¿cómo puede ser que ahora sea un elemento fundamental para otra persona? Uh -huh. Entonces, al final, ellos. También, igual que cualquier persona, tiene sus objetivos personales y, y, y tienen esa figura de responsabilidad dentro de la sociedad y lo quieren hacer y lo hacen. Entonces, como tú dices, van a ser vitales eh, figuras en la sociedad, igual que todo el mundo. Uh -huh. Hablábamos de este movimiento de diversitas. Hace unas semanas presentasteis en el Ayuntamiento un nuevo movimiento en Navidad, que es como en fechas señaladas. el eh, Previamente habéis hecho el Corpus eh, con todos estos actores, o sea, bueno, actores no, eh, vale. músicos etc. Además que se subían los chicos al escenario a cantar también con los propios artistas. Sí, claro. como, bueno, alucinante. Yo es que este año 2018 <laughs> es, es mi sello, ¿no? Es como, como mi hijo pero bueno este 2018 ha sido muy exitoso muy exitoso porque se ha hecho desde enero del 2018 una una proyección de diferentes acciones en enero estuvimos en el teatro de rojas eh, intentando captar el talento de, de grupos como pueden musicales para que pudieran promocionar eh, los propios valores del proyecto y luego hemos hecho un recorrido sobre todo para el corpus inclusivo que para nosotros es una fecha esencial uh -huh. en este corpus como tú dices nos gusta el movimiento nos gusta el cachondeo pero nos gusta también la seriedad de, de, de lo que está reflejando no entonces eh, el principal objetivo es crear espacios que cuando la gente pase vea esa capacidad y esa inclusión. No, o sea, uh -huh. no, no queremos que suban personas con discapacidad intelectual a un escenario, sino que al final un talento se junte con el talento de otra persona, independientemente de su capacidad uh -huh. o, de, o, o de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces, este año sí que ha sido muy importante porque hemos hecho un proyecto que se llama Órbita eh, Diversidad. Y en diferentes plazas de, de la localidad de Toledo hemos creado espacios de desarrollo de talentos. Entonces, tú podías ir recorriendo diferentes espacios de Toledo y ibas viendo cómo eh, personas con diferentes talentos, eh, músicos, eh, bueno, cómicos, eh, personas que pintaban, personas que recitaban, eh, desarrollaban junto con otros talentos eh, sus, sus puntos fuertes, ¿no? sus, por lo que viven. Porque muchas veces creemos que el talento simplemente es algo que pasa por tu vida, pero no es eso. O sea, es que es una forma de vida para muchas personas. Entonces, bueno, él fue un verdadero éxito esa órbita de diversitas, pero. Luego, sobre todo, los, los mejores espacios son esos espacios en los que ellos tienen un, una representación, como por ejemplo el Flasmo, nuestro mm. mítico Flasmo, donde ya Rocío y su grupo no, deja, <laughs> no, no, no son esa figura de profesional, sino que ya nos convertimos en la chica del silbato, en los sí. locos jóvenes de CECAP, y, y es cierto que causamos mucho impacto, mucho mm. impacto durante. También tuvo eh, lugar una jornada de sensibilización que se llamaba Una apuesta por la diversidad de los talentos de las personas. En la universidad. Sí, intentamos ver cuáles son los focos donde podemos causar mayor impacto. Entonces, en este caso, si estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de movimiento y de sensibilización. El, la primera el primer cambio la primera concienciación es en estos jóvenes ¿no? uh -huh. entonces bueno la universidad hace un gran foco para poder promover esta participación y sobre todo esta inclusión no porque al final son jóvenes que tienen unos objetivos y nuestros jóvenes también tienen otros objetivos personales entonces este en este evento invitamos a Orca Ochoa Sergio Pazos que son artistas a nivel nacional que han querido participar en este proyecto y a nuestro artista nacional que tiene una colaboración tremenda como puedes bueno en este caso es sober este año uh -huh. han sido lo, los, los protagonistas sober y sobre todo pues Jorge Escobedo que ha sido un uno de los promotores que han dado valor también a este, a este movimiento. Entonces, durante la jornada, aparte de, de ellos dar eh, su visión sobre lo que es el talento de las personas, su visión sobre cómo tenemos que promocionar los talentos y cómo ellos van a ser principales canales de comunicación sobre esa diversidad de talentos, eh, también tuvimos una participación sobre nuestros, con la figura de nuestros chicos. Hicimos una performance, uh -huh. una performance que se llamaba Arráncame, arrancate los estereotipos. Pero bueno, los chicos, eh, aunque solo veamos ese momento, ellos tienen un empoderamiento de, en, en determinadas acciones muy fuerte, porque ellos son los que diseñan, planifican, ensayan y desarrollan el evento. O sea, no somos nosotros que lo lideramos, sino que ellos son los que se empoderan dentro de, de todo ese desarrollo. Porque lo que nos importa es ese aprendizaje, ¿no? Uh -huh. el, el, el cómo tú le das esa figura de empoderamiento, él la quiere coger porque le interesa y le motiva, y luego hay un resultado brutal sobre él y sobre el resto. Pero bueno, la performance fue muy divertida porque nos arrancamos las camisetas, arrancamos estos estereotipos de antisocial, asexual, incapacitado, idiota, o sea, palabras que se asocian mucho a esas figuras y no son reales. Uh -huh. Y, y qué mejor que cuando ellos se arrancan y te dicen no, perdona, que yo no, no soy esa persona, sino que soy esta. ¿Me quieres conocer? Uh -huh. Un poco orientado a eso. Sí. Además todo como muy llamativo para que pues uno se quede mirando y dicen, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Eh? Sí. Es como llamar la atención. Tiene que ser impactante, tiene que ser algo que, que sorprenda. ¿no? Al final tenemos muchos conciertos, tenemos mucha mucha promoción cultural, mucha promoción de los talentos, pero ¿qué es lo que diferencia? Porque el, el valor añadido ahora mismo de lo que es la responsabilidad social eh, no se está viendo como algo significativo, pero uh -huh. a medida que vamos avanzando, vamos viendo la diferencia. ¿no? O sea, tú porque apuestas, tú eres una persona, pero no solo en, en riesgo de exclusión social, tú eres una persona, una empresa que apuesta por el medio ambiente. Tú eres una empresa que, que cuida determinados detalles, tú eres una persona que, que promueve la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. O sea, para mí eso tiene un valor. Uh -huh. Tiene un gran valor. Entonces, estamos intentando pues eso, que, que se dé ese valor añadido y que esto no solo sea un logo, sino que sea un sello. Que sea un sello que, que tenga un valor y que los artistas que estén aquí no son cualquier persona. O sea, es un artista que apuesta también por, por, por un objetivo. Uh -huh. ¿Cómo podemos... Eh... Ser partícipes o formar parte del movimiento de diversidad, más allá de pues, eh, participar en el FLASMO o por alguna de las actividades? Bueno, hay muchísimas formas de participar, cualquier intención es la que nos vale. En un primer momento, bueno, podéis acceder a toda la información a través de la página web de Movimiento Diversitas, www.movimientodiversitas.com, y luego a partir de ahí podéis proponer, podéis difundir, podéis participar a través de acciones de crowdfunding que puedan ser, pues eso, acciones de micromecenazgo, en la que se hace cualquier tipo de pequeña donación o, o apuesta por un proyecto específico, ¿vale? Donde nosotros vamos desarrollando determinadas acciones, pero para nosotros eso no tiene tanto tanto valor sino que el valor es la presencia, ¿no? O sea, uh -huh. el, el poder participar, el poder dejar dejaros en, no enseñar, pero poder ver, ¿no? O sea, tú cuando te mueves por, por estas acciones y cuando ves esa capacidad de los chicos es cuando empiezas a cambiar tu percepción sobre, sobre eso. Y al final, pues, el que vayamos en un corpus inclusivo y esté en la plaza llena de Zocodover es un éxito, o de, del Ayuntamiento de Toledo, el que nosotros ahora en el concierto de Sober hayamos vendido todas las entradas, y en esos espacios donde hay tanta gente podamos lanzar el mensaje, podamos eh, lanzar nuestro manifiesto sobre las capacidades de las personas, ese es el éxito, el que tú puedas ver a los chicos... Leyendo el manifiesto, donde. Entonces, es la participación presencial, pero también el simplemente ser canal de difusión y el conocer el movimiento. Uh -huh. Y bueno, es que los medios de comunicación sois maravillosos porque <laughs> nos permitís eh, poder mostrar el proyecto y, y sobre todo, el, el dar el valor al uh -huh. proyecto. No, Rocío, pues deseamos muchísimos éxitos y que, bueno, que este movimiento Diversitas bueno, vaya mucho más allá y que por fin en un futuro no seáis necesarios. Esperemos, esperemos que sea la necesidad de, de la sociedad de querer participar. ¿no? Exacto. Muchísimas gracias Rocío. A ti Celia, muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.